Lugares como Cartaya, Almonaster La Real o Barbate son destinos de nuestra tierra muy visitados por los turistas. Que tengan una agradable bienvenida y estancia de calidad dependen de todos los trabajadores de la industria turística, dentro del que se encuentran las camareras de piso, un sector que está viviendo una situación de gran precariedad, según Comisiones Obreras. La situación general es la preocupación, sobre todo del sindicato, en el tema de la externalización. Hay bastantes cuestiones que de las camareras de piso que, cómo están actualmente, pues nos preocupa. Por un lado es la salud, que estas camareras de piso están sufriendo por los ritmos de trabajo del día a día, y ya llevamos años sobre este tema, y es preocupante porque no llegan a jubilarse las camareras de piso. En estos años se ha agravado aún más la situación, según nos comentan Mercedes y Flores. Estas camareras de piso y guardia dicen que a la sobrecarga de trabajo, al aumento del ritmo, al deterioro de las condiciones laborales y a las enfermedades profesionales no reconocidas, hay que sumar la externalización para trabajar con empresas multiservicios. Yo, por ejemplo, las camareras de piso, lo que está muy castigado es lo de riesgos laborales, no te contemplan las enfermedades como tal, no te contemplan la espalda, no te contemplan las hernias, no te contemplan montones de casos. Yo, por ejemplo, soy uno de los casos que yo me he quebrado en mi trabajo. Y eso no te lo cubre como enfermedad laboral, te lo cubren como enfermedad natural. Y yo quiero decir con esto que yo no he nacido con 5 hernias que tengo, ni con dolor de espalda desde nacimiento. Entonces, la preocupación mía a día de hoy, que tengo 60 años, no lo voy a cumplir más. Y la perspectiva de jubilación con respecto a los años que tengas cotizado, pues a mí personalmente yo no me puedo ni prejubilar. Entonces, una camarera de piso, a día de hoy, yo voy para los 65 años, me puedo jubilar a los 65 años, pero tengo compañeras que van ahí hasta los 67. Y es un trabajo que donde no veo una camarera con 67 años trabajando como camarera de piso. Para tratar temas como la jubilación, el cumplimiento del convenio, las horas extraordinarias, los despidos, estas trabajadoras se han acercado a la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones Obreras. Con la abogada plantean propuestas y actuaciones, ya que en la Federación tratan los conflictos cuando afectan a la totalidad de la plantilla. Como Mercedes y Flores, hay más de 15.000 camareras de piso en Andalucía que se van a ver afectadas por la externalización del servicio y por la precariedad que va a conllevar esta situación. Un tema que preocupa mucho a Comisiones Obreras, pero también les preocupa la salud laboral de estas trabajadoras. El que las empresas velen por su salud a través de evaluaciones de riesgos serias, no estrictamente burocráticos. No se trata solo de hacer papeles, sino de revisar unas condiciones de trabajo en las que están padeciendo desde riesgos musculoesqueléticos, lumbalgias por posturas forzadas, movimientos repetitivos y también graves riesgos psicosociales. Ellas trabajan casi a destajo, por decirlo así, les fijan unas jornadas maratonianas con unos ritmos muy altos y en cuanto hay cualquier baja tienen que suplir a las compañeras, trabajando casi a la carrera y dejando un estándar de calidad muy alto en un tiempo récord, ¿no? Por todo ello, Comisiones Obreras está iniciando una campaña para que las empresas y las administraciones públicas trabajen la salud laboral desde la realidad y se tomen las medidas oportunas para mejorar las condiciones laborales de este colectivo.